Como sabes, Chavo Mar, no puedes luchar ahorita porque ya luchó. Pero te tengo una sorpresa. Te traje a alguien que te conoce, que conoce todas las pendejadas que haces, que sabe cómo luchas y que te viene a partir tu madre. So prepárate, porque de pareja ya llegó. Señoras y señores, de pareja, del Valle de San Fernando, ¡Arle! Y ahora me pusieron a tu lado. Yo soy rudo, no técnico, pero como profesional voy a luchar. Él es mi profesor, respeto, pero aquí es otra cosa. ¡Hola! ¡Le paró a Le François! ¡Puro horror en su casa! ¡Mira, Skelecro! ¿Esa es tu sorpresa que me tenías? Yo pensé que era un pinche santo, un mil máscaras, güey. ¡Mira! ¡Lo que me dan! ¡Te van a demandar! ¡Sonrisa, cabrones! ¡Este morro! ¡Así era! ¿Y tú? ¡Me! ¿Quién ganará? ¡Oh, my God! ¡Se va a poner bueno esto! ¡Sí, señor! ¡Y el referee qué dice! What do you think, folks? It's getting crazy out here. You got a student and a teacher over there, and you got a rock from cities. Y lo está castigando al arlequín. No hay compasión. There is no love lost here, folks. No love lost here. No hay amor perdido aquí entre estos luchadores. Y hasta con la pared se están dando. Even when the walls are flying. Oh, the pole is too heavy, but if he could pick it up, he would. Si pudiera con el poste lo levantaría con la espada de Harry Potter. Oh my God, se lo van a volar. Hasta el Scarecrow. Como el brujo le están pegando con su carro. Un castigo a los hombros. No se da. Y allá traen a Scarecrow allá por los postes. Y ahí viene el látigo straight to the headbutt, straight into the stomach. Into the sternum. ¡Saca uno, pinche referee! This ref has lost pure control. Ya perdió control este referee. Now there's Arlequín, a double slap into the ground. ¿Qué está pasando? Una, dos, tres. He got pinned. There goes Scarecrow. It's my turn. Here we go. Ahí es mi turno. Ya salió. Ya lo le contaron tres a Arlequín. Ahora la traen con el Scarecrow, pero el Scarecrow dice no, hasta arriba lo llevan los ganadores de la primera caída. Látigo blanco y Meteore. Aquí no se acaba con el Scarecrow. Todavía le están dando, como que si la campana no haya sonado. Índele, y ahí entra el Arle, quiere ayudarle al Scarecrow, pero también también le tocó. Yo creo que vamos a darle la segunda. ¿Qué dice usted, pum, pueblo? ¿Le damos la campana, sí o no? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vámonos con la segunda! Porque esos luchadores no quieren acabar. ¡Saca uno, pinche referee! ¡Échalo, güey! ¡Venga! ¡Hola, por favor! ¡Un aterrazo! ¡Hasta acá lo tiene gritando al Arlequín! Y traen a Scarecrow allá de las greñas como Shakira. ¡No, hombre! Los castigos de los rudos. Aquí
against the rope. They're slamming him against the rope. They're doubling him up. Oh, what a flip. They're not done with Arlequín. I want to make a note technicals on this bout. El Arlequín es rudo, pero está luchando con los técnicos en esta ronda, señores y señores. ¿Cómo que el puño le dice a Scarecrow? Puño no fits, no fist, no fist, they tell Scarecrow, but they came out bad for Scarecrow. They should have just let him. Lo hubieran dejado, pobrecito Scarecrow, lo hubieran dejado que le metan el pescuezo en la vena del pescuezo. Qué malosos son estos compadres del ring. Venga, ya voy. Venga, chévere. Buena movida de Scarecrow, pero ahí está el compadre. Ándale. Qué patadón, eso, Scarecrow. Hasta con el red Scarecrow, dice. Yo solo, yo con todo. ¿Qué pedo, cabrón? No le gustó a los peores. ¡Oh! Era todo una farce. Látigos hacia el doble. Rebota. Doble antebrazo. Y para abajo está ahí. Doble para la cabeza. Doble patada. Y se mete a la esquina ahí con el látigo blanco. Su profe y ya. Los compadres ya están sufriendo ahora sí. Los técnicos se la están volteando de Texas. The good guys turn it around, ladies and gentlemen, turn it around against the bad guys, which is Latigo, el Meteore. Wow. Big kick from Arlequín to Meteore, which goes out of the ring, señores. Así se viene a luchar, cabrones. ¡Ole, otra vez! Ya van a quebrar a esa piedra. A martillazos le están metiendo. ¡No, hombre! Los técnicos le están dando a los rudos. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, cabrón! ¡Échale, échale! Buen paquetito, una, dos, tres. ¡Hoy vamos por ustedes! ¡Vamos rudos, señoras y señores! Los ganadores de esta segunda, Arlequín y Scarecrow. ¡Mira, pinche referee! ¡Se están metiendo los dos contra uno, cabrón! ¡Eso no es justo! ¡Se rindieron solo! ¡No, señor! ¡Se rindieron solo! ¡A ver, qué opinan esos pinches nopales del Facebook! ¡A ver! ¡Es legal! ¡A ver! ¿Dónde están mis franceses? ¡El padre de François! ¡Fuera, güey! ¡Tú y yo solo, güey! ¡Espérate! ¡There we go! ¡There we go! ¡There we go! ¡The little guy did! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Used his own weapon against him! ¡Oh! ¡Es el rock! ¡Una sacada! ¡Lo levanta y oh! ¡Un twist y vámonos! ¡Corbata hasta afuera! ¡No! ¡Corbata se lo lleva! ¡Oh! ¡Casi de desnucadora, casi! Vamos a decir. ¡Y una bandera! La bandera con la patada se lo llevó y a volar al Arlequín de las tres cuerdas como una sapo. Y hasta Francia voló el francés. Muy bien, muy bien. Qué buen movimiento de Arlequín. Una, dos. Dice, espérate, ándele en la cabeza. Se lo levanta, se lo lleva a clase. Ah, lo castiga y se lo llevó. Una, dos. No más dos. Y
llegó el compadre hasta al salvo del otro compadre. Y parece que le van a meter un castigo al cuello. Muévete, muévete. ¡Fuera! ¡Qué buen juego ahí! ¡Véngase, cabrón! ¡Véngase! ¡Chamán! ¡Véngase! Arlequín no tiene miedo. ¡Ah! Se está encuerando el francés. ¡Ya estuvo! ¡Se estuvo! Oh. ¡Duro! ¡Duro! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Eso! A ver, ¿de cuál cuero sale más correa? Y va, y va, y va, y va, juego del... ¡Y hasta abajo! ¡Qué bonito lance! Y se lo lleva al Arlequín. Y parece que va a volar. ¡Y el francés voló! ¡Póngalo! ¡Échale! Se fue de express. He flew like an express train straight to France. ¡There goes Scarecrow! ¡Scarecrow goes everywhere! ¡It's your worst night! ¡Y va a volar, señores, señores! ¡Oh, my God! Ahí está, José. José, José. ¡Échale! ¡Échale! ¡Una! ¡Las cuerdas! Se le lleva de ratita, pero no de palanquita y le pega a su compañero. ¡Qué equivocación! ¡Qué equivocación se puso aquí! Se lo lleva después, paquete chiquito, látigo. ¡Tres! ¡Le contó tres! ¡Tres palmadas, señores, señores! Los ganadores de esta contienda, los compadres. ¿Qué pasó? Del ring. ¡Meteor X y Látigo Blanco! ¡Ya cállate tú, pinche mugroso! ¿Qué pasó? ¿Por qué te dejaste ganar? ¡No puedes, o qué chinga! ¡Me volvió, güey! ¡Estás mirando quién me faulió! ¿Cómo te faulió? ¿Así? Y se le volteó el barco al Asquebro, a Arlequín y Látigo Black. Están brincando al Asquebro y ahí viene Chavo para ayudarles. Y ahí viene Charrito de Oro también a ayudarles. ¡Ayudarle a Scarecrow! ¿Qué está pasando aquí? ¡Lo agarraron a la traición! ¡Mira, Arlequín! ¡Estás haciendo errores! En lugar de detenerlo, lo dejaste ir. ¡No me echen la culpa a mí! ¡Cabrón! ¡Si la regaste, admítelo! ¡Todo el mundo la riega! ¡No vengas a dar clases si no sabes darlas! Lo bueno que no es mi micrófono, así que se rompa. Mira, cabrón, yo no ando dando clases, ni soy maestro, pero sí te ando partiendo tu madre. Aquí, ¿y sabes algo? Estos pinches mugrosos y tú, para Meteori y para mí fecha, y para mi profesor. ¡Póngale fecha! Fecha, ¡que la empresa le ponga fecha, gente! ¡Que le ponga fecha! Vengo a partirles toda su pinche madre. Mira. Chavo, no, no traigo, cabrón.
no vengas. ¡Miedo! A querer. No, ¡miedo! No es miedo, güey. Porque para como la estuviste regando, no hay problema. Y si quieres, en 2 semanas hasta aquí. La nube regando. Te estoy diciendo, güey. Te estoy diciendo. Aquí, en 2 semanas. Tú, este enano y el otro más pinche enano. Para tu padre. Porque le estaban de los tres. Pinche bola de güeyes. Súbete, güey. Súbanse. ¡Ya! ¡Scarecrow! Ya te demostré a ti. Y a este pinche charal. Ahí este chaparrito. De él no tengo nada que decir. Pero también. ¡También! ¡Espérense! ¡Pero también! ¡Pero hay un pinche entre! ¡Mira! ¡Látigo blanco! No es de 2-3 meses. Tengo 20 años profesionalmente. Y lo que quieran. Y donde quieran y a lo que quieran. Nos damos en la madre, cabrones. Para eso paga la gente. Y para eso es para ustedes. ¡Bola de gorrones! Les voy a mandar la cuenta para que me depositen. Y tú que decías que eras profesional, no supiste aguantar el ritmo. Y te volteaste. Porque era lo que te convenía. Pero sabes que en 2 semanas aquí nos vemos. ¿Este no hablas el mudo o qué? ¿No hablas o qué chingados? ¿Eh? Mira, látigo. Dices, estoy de acuerdo contigo que no, nunca nos hemos topado, pero siempre hay una primera vez. Y me gustaría, ¿qué te parece por primera vez un mano a mano y después 3-3, así como tu alumno, maestro y Meteoric? ¿Qué te parece? Bueno, mi gente linda que nos está mirando. ¿Cómo les gustó este evento? De su agrado, ojalá. Se puso bueno las cosas. Porque les gusta la lucha libre. ¡Hasta la siguiente! Miren en Facebook con Guillermo Hernández para el siguiente día del siguiente evento. Ya están los piques aquí. Están calientes. ¡Adiós! De parte de HWP Productions. ¡Vámonos!